Ofrecer su apoyo y reconocimiento a la flota pesquera de Denia ha sido el principal motivo de la visita del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y del vicepresidente José Ciscara Denia. Durante su estancia, ambos han tenido la oportunidad de presenciar la tradicional subasta de pescado, al tiempo que intercambiar impresiones con los representantes de la cofradía. Ha sigut una visita institucional on el president de la Generalitat ha tingut el gust i el detall de vindre a compartir amb nosaltres una vesprada de subhasta. Primer hem anat al port, li hem mostrat les barques, la manera de treballar, la manera d'operar, les infraestructures que tenim dins del port, i després hem entrat a la llonja i li hem explicat com es subhasta el peix. Ha tingut ell el gust d'agarrar un mando i comprar en subhasta per a la nostra pròpia tenda. Vamos, que ha sigut una visita de cortesia i amable, i nosaltres l'hem recibida amb molt de gust. Actualmente, la flota de Denia está formada por 32 embarcaciones que comercializa más de 600 kilos de pescado al año por valor de 1,4 millones de euros.